proyecto de Portugal creando small mistake of script. A bit more relaxed time. We now welcome the presentation of the project Creando Puentes from Portugal. Olá, thank you very much for being with us. Olá, muchas gracias por estar con nosotros. Yo voy a llamar los otros participantes portugueses, por favor, puedes venir. Voy a empezar por presentarvos nuestra equipa que está representando el proyecto portugués. Good evening. I will invite the other Portuguese participants to come to the in front of us, and I will present our team. Camané is a muse artist, and she's a well-known percussionist, and he works in the Muse Lisboa School as a musician. Camané es un artista muse, es percusionista, y trabaja como músico en un centro muse de Lisboa. Paulo Patriquim is the director of the Pica Teatro Company. He's also a muse artist since 1997. And he's from theater. You are a theater artist. Paulo es un artista de teatro que es también el director de la compañía Tarantique, es artista muse desde el año 1997. Fátima Cunha is the coordinator of the Escola Maria da Luz de Deus Ramos. It's the school where Muse Lisbon develops the project. Fátima es la coordinadora de la Escola Maria da Luz. Es el centro de Lisboa donde Muse desarrolla su programa. And Maria Caldeira is the headmaster of the schools who belongs the Maria da Luz de Deus Ramos School. Is agrupamento de escolas do Alto do Lumiar and is a partner from the Criando Puentes. El agrupamiento is the partner of this project. María es jefa de estudios de un agrupamiento escolar también en Portugal y es socia de Directora. Directora. Da igual, da igual. And Olga Monteiro is the coordinadora del servicio. Is the coordinator of the educative service of the National Museum of Theatre and Dance. Olga es la coordinadora del Servicio Nacional Educativo del Museo Nacional de Danza y Teatro. Okay, thank you very much. We will start with our presentation of the project. Vamos a empezar, no sé qué está ocurriendo. Ramos. En el centro María de la Luz de los Ramos tenemos el
M1, que es el centro de primaria, entre 5 y 10 años, y luego el JI, que es el jardín de infancia, entre 3 y 5 años. So, for contextualización sociocultural de la población circundante de la escuela, le paso a María Caldera, que es la persona indicada para nos hablar de eso, ¿no? Pues bien, antes de deciros que la agrupación de escuela que tengo el placer y el honor de dirigir, tenemos mucho la cultura de trabajar por proyectos y proyectos artísticos. Llevamos a cabo en el momento 4 grandes proyectos Erasmus, CAPA A2 con diferentes países de Europa, unos donde desarrollamos mucho el tema de la inteligencia emocional y del desarrollo de las soft skills. Claro. So, I will just tell you a bit of the background of our students. I have the honor of directing this school, which we love to work using projects. We now have 4 Erasmus projects in which we work the emotional intelligence and soft skills. Y también tenemos una fuerte pendencia e interés en desarrollar todo el currículum también por las artes. We are also interested in the curricula around arts. Y cuando, por eso cuando nos propusieran esta relación y esta cooperación con la Fundación Meonin, perdonad, esto es un error grave, nos encantó y desde el primer momento decimos que sí, que sería muy valorado todo este desarrollo de otras capacidades, no solo en sala de aula, pero también en otros momentos en que los alumnos puedan tener otros proyectos. He elegido la escuela de... Sí, solo decir. We were very happy to be included in this partnership with Yehudi Menuhin Foundation. And I have chosen several projects, which I now will explain. Yes, well, I choose this school also. Ahora he cambiado el chip. Pero ya he hablado con el traductor que se me equivocó y se habla en español que lo cambiamos también. Que Fátima, que es la coordinadora de la escuela, también es una persona con una sensibilidad y una otra forma de ver el entorno también del colegio, que es pues menos privilegiado económicamente, pero que tiene muchas otras oportunidades. Porque no tener a veces un entorno tan rico económicamente nos da una riqueza personal y de experiencias y vivencias que los otros alumnos también no nos pueden dar, y es una oportunidad para los profesores, para los técnicos y para los niños especialmente poder probar otras cosas. So the fact that this school is a bit underprivileged in an economic sense also gives us another kind of opportunities of personal richness. And it is also an opportunity for students and also for teachers to be able to see and experiment other different things. También somos muy afortunados por los técnicos que tenemos, que la asociación nos ha proporcionado, porque son personas muy involucradas en lo que hacen. Además, se los miran, ya ven que son personas muy disponibles y siempre muy comunicativos, y esas son las experiencias y las más valías que queremos dar a los niños. We are, probar
We are also quite lucky to have the artists that the foundation has given us. They are always, when we engage with this, they are always available, highly communicative, and these are the kind of experiences that we want to transmit our children. También agradecer al museo, aquí con la figura de Olga, que también, además de ser un museo de cercanía, que para nosotros es una gran ventaja porque no tenemos el problema del transporte, como tampoco no tenemos autobuses ni nada que pertenezca a las escuelas, es muy bueno que esta relación con el arte que está tan próximo, además de valorar el conocimiento y la experiencia, les valora la autoestima de saber que en su barrio hay museos que todo el mundo procura y donde pasan cosas muy interesantes, ¿no? Y que pueden fácilmente acceder y tener una persona como Olga disponible y que les da una atención también privilegiada, en donde ellos, es un antiguo palacio, pues ahí son príncipes y princesas también, y eso es muy importante para su desarrollo en cuanto personal, ¿no? So I also want to thank Olga, the representative of the National Museum of Dance, because this is a proximity museum. We don't have the problem of transport because it's nearby the school. This is good for the children, not just for their knowledge, but also for their self-esteem, the fact that they know that in their neighborhood there is an interesting museum, and the fact that they know that they have a person available for them to listen to them and treat them very well. This is important. Okay. Y ahora, pues, para terminar, daros la enhorabuena por todo el trabajo que hacen en la fundación y cómo van cambiando también el mundo y la vida de todas estas niñas y niñas que podrán ser un poco menos afortunados en una parte de su vida, pero nosotros tenemos como misión darle una otra perspectiva del mundo y otras oportunidades que curiosamente hace poco cuando venía estaba hablando con el director de Gulbenkian, no sé si conocen, y que me decía que han pedido un estudio sobre las soft skills de los niños de barrios socialmente desfavorecidos y de barrios socioeconómicamente pues desarrollados y con más oportunidades. Y curiosamente para mí no ha sido una curiosidad, porque ya sabía yo un poco el resultado, es que los niños de barrios más pobres son los que tienen los niveles de soft skills mucho, pero es una diferencia enorme. Y eso nos tiene que hacer pensar sobre qué están haciendo los otros, que no tienen estas oportunidades que mis niños tienen de trabajar con vosotros. Porque también los otros tienen muchas necesidades al nivel de la relación y de mirar al otro. Y el problema es que muchas veces los que llegan a un nivel de tomada de decisión política y económica y educativa para los países son esos que son educados en otro tipo de régimen. Y son esos que también tienen que cambiar y ganar la sencillez que los nuestros tienen, ¿no? Ahora, perdona. I also want to thank the Yehudim Foundation for the work they are doing with children that perhaps may be a little bit more underprivileged in an economic sense, but the fact is that I have been informed of the result of a study about soft skills. And the fact that was that those children coming from underprivileged neighborhoods were more positive in soft skills, and this is also a problem because in many times when we reach a certain level of decision making on political atmospheres,
they are, these decision makers come from the those privileged neighborhoods that have been educated in a different regime. And it is also necessary to know how to respect each other, look each other, and perhaps they should also be changing their way of being educated in those more privileged neighborhoods in an economic sense. Well, I want to say thank you for gracias por la invitación, y se necesita pues algo de mi parte o de nuestra agrupación de escuelas, estamos disponibles. ¿Vale? Thanks for inviting me, and we are available if you need something from us. Entonces, de socios y entidades colaboradoras que tenemos en el proyecto Creando Puentes, agrupamiento de escuelas de alto rumiar que María nos presentó, con este partner del proyecto, con la escuela María da Luz de Bertama. Después tenemos con entidades colaboradoras, el Museo Nacional do Teatro e da Danza, a través do Servicio Educativo del Museo, que nos colabora con nosotros con visitas guiadas, workshops, provisión de espacios para nuestros futuros encuentros internacionales. So we have as partners the school group that Maria has presented at, and also the National Museum of Dance and Theatre through its educational service. It provides us with guided visits, spaces for our meetings and workshops. Las otras dos entidades colaboradoras son la Cámara Municipal de Lisboa, con un apoyo logístico y financiero al proyecto Muse Lisboa, y la Santa Casa de Misericordia de Lisboa, con también que nos apoya financieramente. The other two collaborating entities are the City Council of Lisboa with logistic and financial support, and the Santa Casa de Misericordia that also helps us in a financial way. So, our association Manuel in Portugal, has the local project MUSE, we call MUSE Lisboa, and the team who works at school is on me, at national level, and we have a local coordinator, Mario Palma, is not here, and we have four artists, two artists for music, we have one of them with us, and an artist of dance, and Paul Patrici in theatre. So, somos nuestra asociación es la que lleva el Muse de Lisboa. Estoy yo como directora nacional. Luego tenemos un coordinador local que es Mario Palma, que no ha venido con nosotros. Y contamos con cuatro artistas. Son dos músicos, un artista de danza y luego Paolo, que es artista de teatro. We could see the artist dancing in here. Las sesiones de movimiento y danza en el año escolar de la 9-20 fueron compartidas por la artista Andrea Rodríguez. Movement and dance sessions in academic year 2019-2020 were shared by the artist Andrea Rodríguez. El equipo de Museo de Lisboa tiene también Alberto como artista de música, Alberto Araújo. Also, Alberto Araújo is a music artist from Museo de Lisboa. Yes. And Kamene, already met. Y también está Kamene, que ya le conocemos. Paulo Patrici ha colaborado
conduce Portugal desde su inicio, que Paulo comparte las sesiones de teatro. Paulo, which has partnered with Musa from the beginning, is responsible of theater sessions. Las visitas y talleres del proyecto Creando Pontes en el Museo Nacional de Teatro de la Danza empezaron en febrero de 2020. El proyecto empezó en enero, con la preparación de las visitas. En el primer taller en el museo fue de expresión corporal, con Olga Montero del Servicio Educativo y nuestra artista Andrea Rodríguez. Y el tema fue el cuerpo también habla. The visits and workshops in the National Museum of Dance and Theatre began in February 2020. This started before in January with the preparation of the visits. The first workshops were about body expression. We call it the body also speaks, and it was done through Olga and through our artist Andrea Regueiro. El taller El Cuerpo También Habla tuvo como objetivo desarrollar la sensibilidad, la imaginación, la creatividad, especialmente la comunicación entre los niños, a través de inductores de creatividad basados en los ejercicios de Augusto Boa y Viola Schoen. Se propuso a niños y maestras descubrir nuevas formas de expresarse utilizando el cuerpo para crear imágenes. So, the workshop was about communicating with our body, and teachers and students were proposed to discover new ways of expressing themselves. La visita al museo y al taller fueron organizados por la responsable del servicio educativo, Olga Montoya, acompañada por la artista de movimiento y danza, Andrea Rodríguez, como volvió. Como as I told you before, the visit and the workshop were organized by Olga and by Andrea, our artist. En el día 2 de marzo de 2020, el segundo grupo involucrado en el proyecto Creando Pontes fue al Museo Nacional de Teatro de Danza. Por la mañana visitaron el museo y participaron en el taller de construcción de títeres. Por la tarde celebraron un taller de juegos de teatro y podemos afirmar que fue una gran conmoción. La compañía de teatro de esta clase, la actriz que interpretó a la princesa, perdió su corona. Alguien robó la espada al príncipe. El diseñador de vestuario se quedaría el trabajo, tenía de resolver una sopa de letras. Los niños y las equipas que jugaron estos juegos en al libre también se divertirán mucho. So the 2nd of March of 2020, the students visited the National Dance Museum. In the morning, they were in a puppet building workshop, and then they did they tried to represent several plays, but the actress representing the queen lost the crown, and the loss of clothing has to resolve the book of letters if he wanted to get the job. This was very funny and very fun. They did they played outside and had fun. El día 9 de marzo de 2020, otra de las clases de luz de Lisboa involucradas en el proyecto Criando el Puente, la clase de último año, el cuarto año, de la Escuela María de Luz de Ramos, fue al museo. Niños, maestros y la artista de expresión dramática
de Lisboa. Visitaram o museu e participaram em ateliê. Havia uma vez uma princesa que queria entrar em uma história. In the 9th of March 2020, the class of the 4th year of primary visited the museum with the teachers and the artists, and they participated in the workshop. There was upon a time a princess that wanted to enter into the story. El taller había una vez una princesa que quería entrar en una historia. La princesa Mariana vive muy triste en el ático del museo porque no tiene una historia de dónde entrar. Todas sus amigas princesas, la Blanca de Nieve, la Bella Durmiente, la Rapunzel, tienen una historia excepto ella. Este fue el punto de partida para el taller de construcción de títeres hecho con una cucharra de madera. The workshop entitled "Was Upon a Princess That Wanted to Enter into Story" consists in a princess that lives in the penthouse of the museum because she doesn't have any story to enter into. Every single princess has one except of her, and this was the starting point of the workshop to build puppets from a wood spoon. Depois nós tivemos uma paragem, tivemos a paragem em março de arte confinada, In March the lockdown starts until we stopped we paramos las revistas al museo, claro. So Cerrado, so schools were closed and also museums were closed, so we stopped the visits. In September, we start the activities at school, the preparation of the new school year. En septiembre empezamos las actividades para preparar el nuevo curso académico. Pero no podemos impensar las visitas al museo en enero como habíamos previsto. But we couldn't start our visits to the museum in January as planned. Because we have another lockdown. Porque hubo otro confinamiento. So we start the visits in April of 2021. Entonces empezamos las visitas en abril de 2021, de este año. Sí. La primera visita guiada de este año estuve dirigida a los maestros de la Escuela María de Luz de los Ramos. The first guided visit of this year was targeted to the teachers of the María de Luz de los Ramos School. Como siempre, la visita al museo fue facilitada por la responsable del servicio educativo del museo, y junto con los profesores, los coordinadores MUGE, se prepararon las próximas visitas con los niños al museo. So, as always, this was presented by the responsible, and the teachers and the artists and the museum coordinators prepared the next visits with kids to the museum. Por causa de las restricciones de la pandemia, del coronavirus, los grupos tienen que ser divididos en dos. Las clases tienen que ser divididas en dos. Los profesores estuvieron disponibles para aprender la visita con Olga y colaborar con ella en la presentación del museo a los niños. Due to COVID-19 restrictions, groups had to be split in two, and teachers were able to collaborate with Olga and prepare with her the visit to the museum with the kids. So, retomadas las visitas al museo en abril 2022, entre 2 de abril y 6 de mayo. Leonor, vamos mal de tiempo. Como lo tienes escrito en español,
Si él traduce directamente en inglés, ganamos tiempo para que te dé tiempo a todas las cosas. Sí. ¿Te parece? O sea, que directamente quieres sí, que sí, porque tiene muchas cosas vale. Muy interesantes y tenemos poquito tiempo. So between the 2nd and the 6th of May, 2021. Yo vi a Anabel que disseste que tenía pouco tempo, no pouquinho. Olga has prepared for us a beautiful visit to the museum, so I will give her the floor. É uma visita guiada ao museu, tem que... A ideia é mostrar um bocadinho como é o Museu do Teatro da Dança. É uma visita guiada ao museu, que a ideia é mostrar como é o Museu do Teatro da Dança. This is a guided visit to the museum that is intended to show how is this museum, this theater and dance museum. This is the 19th century room. Is that the sala del siglo XIX? And we have some picture from actors and actores, design scenes and each room we have some of these design en cada sala tenemos cuestiones de este tipo. This is from a very important company Portuguese called Teatro Pernacopia.
Esto es de una compañía de teatro portuguesa muy importante que se llama Teatro Cornucopia. And here we have dress from actors. Aquí tenemos vestuario de los actores. Aquí un poco detrás del escenario. And from Portuguese scenographs. Escenógrafos so, portugueses. Yeah. And we have here a location. And it's a light machine, very old, from 19th century. Esto es un artefacto muy antiguo del siglo XIX. Makeup. El maquillaje. Yeah. And here Don Quixote. Aquí está Don Quixote. Puppets, guiñones de Quijote, marionetas. This is the paper theaters. Here are some dress from. Unos vestidos. But from dance. De danza en este caso. And some photos from Portuguese. Y fotos de bailarines portugueses. It's all Portuguese, not we don't have the international. Esto es todo Portugal. Portugal, yes. No tenemos mucho internacional. No, we don't have nothing. No tenemos nada. Just that's why it's national. Solo es nacional portugués. From different companies of dance. De distintas compañías de danza aquí. And there's some programs. Estos son algunos programas. Folhas de música. Partituras. Yes. And this is our library. Esta es nuestra biblioteca. And this dress is from an opera. Because we Esto es vestuario de ópera. Yes. It's a museum of art, you know. Es un museo también de arte. Uh-huh. And this is some Portuguese actors. Que son actores portugueses también. Okay. This is some presentation of the Museu Nacional de Teatro e da Dança that Olga prepared for us. Esta es la última presentación que nos ha preparado Olga en la Nacional de Danza. So this is the facade of the museum. Esta es la fachada del museo. This is the service room. Esta es el aula de servicios educativos. This is some guide room. This is una visita guiada. This is the Mariana, the princess. Esta es la princesa Mariana del taller. And this is the other puppets. Estas son las otras marionetas que hemos dado. This time with the sockets. Esta vez hemos hecho con calcetines, muy bien. And this is another workshop called The Boy, the Moon and the Lemon. Este es otro taller que se llama El Chico, la Luna y el Limón. It's a poetry workshop. Es un taller de poesía. Because we have lots of poets in Portugal. And the idea is the children to learn the sound of the word. You know? I don't need children to spotify the poem, you know. I just want they
hear the sound of the Como antes words. Los poetas, la idea es que los chicos aprendan el sonido, el ritmo de la poesía. No, no nos interesa tanto que descodifiquen y entiendan el poema, sino que entiendan un poco cómo va el ritmo. It's about a poem with the, from clouds, they are lie down, and you are seeing they are in the sky. Desde el cielo hasta abajo, vemos como, como baja. Y... And this is some... again, the point, the dot, el punto, que es un corto y una breve expresión artística. Yes, the dot. The another, I think, that's another book. The same. Yes. The book. Yes. The same book. They were the same book with the This is some drawing. For the object that we have to show, it's about experience for the children. Mm-hmm. We are not so worried about to create products to show or to make exhibitions. It's more about the experiences, what they can experience, what they can learn by doing it. So when they show me the presentation, I had the same sensation that you had about they do so many things and you just saw a small part. And that it was because we just want to bring things that we make this year, in the pandemic year. And to show that it was short, but it was very important for them to go, even just not so, with not the same frequency that they used to have, but they, even like that, they could be together. Mm-hmm. Sorry, I know I'm too long. Do you want to translate in Spanish? My English is perfect for Spanish. Yes.